En 2012, Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, hizo esta declaración Dos años en la tribuna y del Congreso 24 de los horas hubo que aprobar Diputados. un decreto porque si no este país era intervenido. Y todos esperamos que el Partido Popular y el Partido Socialista pidió la responsabilidad del Partido Popular. Y el Partido Popular en aquel momento optó por intentar hacer caer el gobierno. Y gracias a Convergencia y Unión y a los nacionalistas canarios que nos abstuvimos, a pesar de las presiones, y siento que no esté don Cristóbal Montoro que me dijo que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. El señor Montoro, en 2010, era un parlamentario del Partido Popular en la oposición. 2010, el momento más duro de la crisis, gobernando todavía el Partido Socialista. Montoro expresó cuál era la opinión del Partido Popular. ¿Qué es lo que iba a hacer en ese momento, 2010, el Partido Popular para ayudar a España? Que hoy es el décimo aniversario del pleno en el que el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero realizó el mayor recorte al estado del bienestar de la historia de la democracia en España. Son 10 años que han pasado ya, en los que la economía se ha recuperado gracias a las reformas del Partido Popular, pero que llegan un momento muy propicio para este recuerdo, ya que un nuevo gobierno socialista vuelve a hablar con eufemismos y con irresponsabilidad de soluciones nada adecuadas para resolver la crisis económica en la que estamos. Estas palabras pronunciadas por Casado hace muy pocos días en el contexto de esta crisis sanitaria con consecuencias económicas y sociales muy grandes, no podemos decir que no sean ciertas. Es verdad que en 2008 España se vio envuelta, como muchos otros países del mundo, en una gran crisis económica. Y es cierto que el gobierno socialista de entonces, con Rodríguez Zapatero como presidente, no supo atajar esa crisis y al final tuvo que promover algún tipo de recortes para evitar o intentar evitar que la situación fuera todavía mucho más grave. Zapatero está dispuesto a ahorrar 15.000 millones en lo que queda de año y durante el año que viene, con medidas que van a ser efectivas desde el mismo mes de julio. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. La situación es difícil y sería insensato ocultarlo. En 2007 se inicia una gran crisis económica que tiene su máxima caída en 2009, todavía gobernando el Partido Socialista, y aunque hay un pequeño repunte en 2010-2011, como vemos, entre 2011 y 2012 volvió de nuevo a caer. Ese breve repunte es lo que el gobierno de Zapatero dijo que eran brotes verdes. Se equivocaron. La crisis continuaba. A partir de este 2012, el Partido Popular dice: hemos salido de la crisis. Como vemos, sí, ciertamente, en 2015 el Producto Interior Bruto, o sea, la riqueza de España, ha experimentado un crecimiento, ha pasado de ser negativo en pues 2011-2012 y a lo largo de 2013 y 2014 ha ido subiendo para alcanzar ese punto positivo en 2015, de 2016, se vuelve a producir una bajada hasta llegar al momento actual, donde también se anuncia
esa otra gran bajada, que es ya, digamos, una estimación, la consecuencia de lo que puede ser la pandemia del coronavirus en su versión económica y social. Nuestra formación, nosotros, los que estamos aquí, en apenas 6 años hemos salvado a España de la quiebra y de la rebelión. Lo hemos hecho nosotros. Nuestra soberanía económica y nuestra soberanía nacional. Eso es lo que hemos salvado. Si después de las dos espadas de Damocles, de la quiebra económica y de la desvertebración nacional, hoy España sigue siendo España, humildemente lo digo, es gracias a un gobierno del Partido Popular. Y esto es así. Qué fácil es criticar y generalizar y acusar. Una y otra vez con los estereotipos de siempre. Todavía estamos con eso. La verdad es que no siempre es fácil. Pero estoy orgulloso de ser popular. Entusiasmo. No nos callamos. Somos muchos. Todos distintos. Escuchamos. Luchamos por todos. Somos responsables. Gestionamos y nos dejamos la piel. Estamos unidos. Miramos juntos al futuro. Tenemos valores. Tenemos un gran país. Orgullosos de ser populares. España, adelante. Hasta aquí las decisiones que iremos adoptando en el ámbito de las reformas de administraciones públicas, que indudablemente tendrán una enorme trascendencia a la contención del gasto público, pero irán acompañadas de otras medidas presupuestarias. Alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Mariano Rajoy Brey. Se levanta la sesión. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El Gobierno acometerá con urgencia 3 ámbitos de reforma para garantizar el encaje de España en la Unión Monetaria, disipar por completo las dudas y animar a la inversión, la creación de empresas y la generación de oportunidades de empleo para los ciudadanos. El primero es la estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, es necesario culminar de forma efectiva el proceso de saneamiento del sector financiero. Es posible la recuperación de niveles adecuados de crédito y liquidez para las empresas y familias españolas sin el saneamiento y posterior reestructuración de nuestro sistema financiero. Luchamos por todos. Somos responsables. Gestionamos. Prometido es deuda. Desde 2011, la banca española recibió de ayudas públicas, es decir, de dinero de todos los españoles, casi 58.000 millones de euros. Solamente nos han devuelto cerca de 4.000 millones. El resto son todavía ayudas por recuperar. Recuerdo que es dinero de todos los españoles. Con esa frase, yo lo único que quiero es que se pongan las viviendas a la venta, y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público, a diferencia de lo que han hecho ustedes.
Súmate al cambio. Vota Partido Popular. En esta política de contención de gasto a la que los compromisos de estabilidad nos obliga, entendemos que el mayor esfuerzo no puede recaer en los ciudadanos, sino que tiene que provenir de las administraciones públicas, tanto a largo plazo como con carácter inmediato. Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y, en particular, educación, sanidad. Y hay que marcar la línea roja. Y la línea roja, el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está: en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales. La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca. Eso no se toca. Mariano Rajoy ha avanzado durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Puerto Vallarta que las reformas y los ajustes en educación, sanidad y servicios sociales serán aprobados este viernes en el Consejo de Ministros. Y actualmente trabajamos y tomaremos decisiones en el Consejo de Ministros que tendrá lugar este viernes en Madrid en reformas en materia sanitaria, educativa y servicios públicos. El Gobierno prevé ahorrar más de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. El dinero público hay que gastarlo en educación, en sanidad. Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y, en particular, educación, sanidad. Y hay que marcar la línea roja. Y la línea roja, el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está: en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales. La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca. Eso no se toca. De la crisis económica. De tanto decirlo, tal vez perdamos conciencia de a qué nos hemos enfrentado, a la peor crisis en muchas décadas, a una crisis no solo muy intensa, sino muy cambiante también, la peor crisis que hayamos conocido las generaciones vivas y posiblemente, así lo espero, la peor que vayamos a conocer. Siendo esta la... La situación es difícil y sería insensato ocultarlo. Paciente en estado crítico. Rápido, llevadla al box de urgencias. La situación está muy mal. Está peor de lo que nos habían dicho. Vamos, entre todos. Uno, dos, tres. Anestesia. Está muy grave, se nos va. Uno, dos, tres. No, no, otra vez. Uno, dos, tres. Constantes estables. Lo hemos conseguido. Es increíble. Está respondiendo bien al tratamiento. Va a tener que esforzarse mucho. No podemos permitir la recaída. Que tú puedes. Tienes que esforzarte un poco más. Sigue adelante. Ha pasado lo peor. No hay que rendirse. El Gobierno de España no ha hecho sino lo que tenía que hacer. Somos responsables de que nuestros ciudadanos reciban garantizados esos servicios públicos que, de los que depende el desarrollo económico y depende el bienestar y la cohesión social. Nos votaron 10.800.000 personas en el año 11, en noviembre del año 11. ¿Para qué? Para sacar a España de la crisis.
Y eso es lo que estamos haciendo, sacar a España de la crisis. Como somos un proyecto de político fiable, seguro y previsible. Y es la... Riesgo de pobreza. En 2008 esta era la situación que existía en España de población en riesgo de pobreza, porcentaje de población en riesgo de pobreza, estábamos por debajo del 20%. En 2011, 2013, 2015, 2018. Como vemos, en todo el periodo que gobierna el Partido Popular, el riesgo de pobreza no hizo otra cosa que crecer. Es cierto que entre 2015 y 2018 bajó un poco, pero se mantuvo por encima del 21%, muy lejos, por lo tanto, de ese punto de partida de 2008. En 2018, en España, teníamos una población en riesgo de pobreza que podíamos situar de una persona de cada cinco en este país estaba en riesgo de pobreza, es decir, estaba totalmente excluida. De hecho, según Eurostat, España, insisto, se convierte en uno de esos países que están a la cabeza de la pobreza en Europa. Otra forma de verificar esto es el indicador AROPE, que se utiliza en Europa, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, para medir el grado de población en riesgo de pobreza o exclusión. Entre 2014 y 2018, momento en el que el Partido Popular considera que hemos salido de la crisis, la riqueza española creció en un 17,5%. Por lo tanto, desde este punto de vista, parecería que es cierto, habíamos salido de la crisis. Sin embargo, en 2018, el 26% de la población española, un poco más de 12 millones de personas, eran población AROPE, o sea, estaban en pobreza ya absoluta o en riesgo de exclusión. Ese 26,1% se traduce de una manera gráfica en un resultado o en una imagen que no nos permite afirmar que España hubiera salido de la crisis, por lo menos no para 3 personas de cada 10. En 2018, ¿cuánto aumentó o disminuyó la tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social? Si lo comparamos con todos los países de la Unión Europea, salvo Croacia, nos encontramos, la Unión Europea 28, nos encontramos que España es el cuarto país en el que más creció el número de personas en riesgo de pobreza.
En 2018 existe un 50% más de personas pobres en España que en 2008. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos. Una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Quiero que se pueda pasear por todo el mundo sin complejos, porque sabrá idiomas y porque tendrá un título profesional que se cotice en todo el mundo. Quiero que sea un heraldo de la libertad, de la tolerancia y de los derechos humanos, porque habrá crecido en libertad. Quiero que sienta un hondo orgullo por ser española, por pertenecer a esa nación tan vieja, tan admirable, que le habrá ofrecido las mejores oportunidades, pero que habrá sabido ser exigente con ella para convertirla en una mujer madura y responsable. Pero quizá una de las cosas más sangrantes en nuestro país es ver este dato. En España tenemos un 26,8% de menores en riesgo relativo de pobreza y tenemos un 12,4% de menores que están sufriendo una pobreza severa. En conjunto, seríamos el segundo país de Europa, subcampeones de Europa, por lo tanto, en pobreza. ¿Qué significa este número de pobreza infantil, esta tasa de pobreza infantil? Estamos hablando de que un 28,3% de menores son pobres. Por tanto, estamos hablando de casi 3 de cada 10. Si lo miramos en un aula de 28 personas, nos encontraríamos con que al menos de los 28 niños, niñas, de los 28 menores, 8 estarían, según Save the Children, en riesgo de pobreza y exclusión.